Me voy a permitir presentarles al maestro Julio César Bueno Talamantes. Voy a compartir rápidamente esta diapositiva. Él es originario de Parral, Chihuahua. Cuenta con el grado de máster en ciencias con la maestría en planificación de empresas y desarrollo regional por la División de Estudios de Posgrado del Instituto Tecnológico de Durango. También como parte de su formación, cuenta con diversas certificaciones y reconocimientos, como es el International Certification of Quality Systems como consultor de empresas. También cuenta con la certificación de estándares de competencia laboral CONOCER, también con la certificación de extensionista financiero PYME de la Secretaría de Economía, entre otras. Además, cuenta con una experiencia de campo con ejidos y comunidades de más de 25 años en temas relacionados principalmente con desarrollo forestal comunitario, gobernanza, capacitación, proyectos de inversión y promotor de la certificación forestal. En cuanto a su experiencia profesional, fue director regional de la zona norte del proyecto Biodiversidad en Bosques de Producción y Mercados Certificados. También fue director nacional del proyecto especial de la CONAFOR, Fortalecimiento del Manejo Forestal Sustentable con Enfoque de Paisaje, y además fue gerente de Fomento a la Producción Forestal Sustentable en la Comisión Nacional Forestal. Actualmente es titular de la Unidad de Educación y Desarrollo Tecnológico en la misma institución. Entonces, estoy muy orgullosa de darle la bienvenida al maestro Julio César Bueno, que nos va a estar impartiendo el tema de hoy. Muy buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Pues primero me da mucho gusto saludarlos y agradecer la amable presentación que acaba de hacer mi compañera Eli y las palabras del maestro Trinidad Valenzuela de la Universidad del Bienestar. Bueno, pues yo soy Julio César Bueno y básicamente a mí me gusta ayudar a emprendedores, a técnicos, a productores forestales o a personal de instituciones a que mejoren sus procesos de administración, pero los relaciono mucho con el tema de finanzas. Yo soy un apasionado, y se los digo así muy directo, de estar relacionando el tema de las finanzas en el quehacer de la vida de las instituciones, y llámese escuelas, llámese instituciones de los tres órganos de gobierno, o la vida propia de los ejidos y comunidades forestales. Y, ¿por qué no?, en la vida personal de cada uno de nosotros, en donde manejamos o administramos, como es el título de esta ponencia, la administración de las empresas forestales comunitarias, donde administramos con herramientas de mejor forma para tomar mejores decisiones. Comentarles que de manera personal estoy redactando un libro de finanzas que tiene que ver con el sector forestal. Yo no he encontrado un libro que hable sobre proyectos de inversión para el sector forestal y que nos lleve de la mano en todo el proceso, desde la gestión de la idea, la maduración, el estudio de factibilidad, todo el plan de negocios y finalmente la gestión para obtener un crédito o un recurso para llevar a cabo ese proyecto. Entonces, es un libro que ya estoy madurando, ya no le falta mucho, y pues cuando esté listo estará a disposición de todos ustedes. Otro punto importante que tiene que ver con esto de las finanzas, hay una frase que quiero compartir con ustedes, y no sé si en algún momento la han escuchado. Cualquier paso que doy tiene una repercusión financiera. Algunos de ustedes quizás la han escuchado porque la he mencionado, pero esta frase que yo inventé, desde mi punto de vista, tiene cierta profundidad. Cualquier paso que yo doy, quiere decir cualquier decisión que yo tomo en la vida laboral, en la vida personal, en la vida institucional, siempre está impactando en algún aspecto de las finanzas. Y de eso vamos a estar hablando, en cómo le va a las empresas forestales comunitarias en nuestro país con respecto a este tema. Por un lado, la administración, por otro lado, qué tan rentables son nuestras empresas forestales comunitarias. Con esto, pues quiero que iniciemos
nuestra plática, nuestra conferencia, y le voy a pedir a mi compañera Eli si nos puede ayudar a la proyección, y de ahí nos vamos arrancando en los temas a analizar. Bienvenidos todos. De acuerdo, pues para iniciar en la siguiente diapositiva, marcamos cuáles van a ser los objetivos. Dicen que las metas, bueno, primero vamos a ver las metas. Ustedes podrán identificar ciertas estrategias para tomar mejores decisiones personales o empresariales. Y esto lo quiero remarcar porque siempre trato de buscar mejores formas de comunicar algo para que sea entendible para todos. Que no nada más me entienda cierto nivel de persona o un ingeniero o un técnico, no. Trato de que la explicación que yo dé de algún tema técnico no sea técnico y sea accesible para todos. Y bueno, vamos a aplicar estas herramientas administrativas, organizativas y financieras y las vamos a empezar a relacionar con lo que es la competitividad de los ejidos y las empresas, comunidades o empresas forestales. Ahora sí, los objetivos en la siguiente diapositiva. Yo quiero, de manera específica, si el título de esta conferencia es administrar la administración de las empresas forestales comunitarias, pues bueno, finalmente, al término de esta sesión, nos tiene que quedar muy claro a todos el concepto de administración. Y si yo ahorita quisiera preguntarle a algunos de los compañeros que están viendo esta conferencia, y le pido que abra el micrófono, y a lo mejor aquí escojo al azar a alguien, le pregunto, dime para ti qué es administrar o administración, y me va a dar quizás alguna definición. Y si abrimos y preguntamos a otra persona, empieza a ver diferentes puntos de vista de lo que la gente piensa que es administrar. Sin embargo, aquí en esta conferencia yo les voy a decir una palabra, con una sola palabra vamos a definir qué es administrar. Y eso nos va a ayudar a entender qué es lo que tenemos que hacer en nuestro entorno personal, en el entorno institucional o con las empresas forestales comunitarias. De aquí se desprende el famoso proceso administrativo que todos ustedes ya conocen. Y ahorita lo vamos a analizar. Pero también hay un proceso, aparte del administrativo, un proceso operativo, que es importante que si no lo hacemos, lo empecemos a realizar. Y aquí lo vamos a detallar de manera muy específica. Finalmente, estas herramientas nos van a ayudar a generar competitividad y mejorar la administración. Y en este caso le ponemos el apellido financiero. Recuerden, el quehacer de nosotros en una institución, el quehacer de nosotros en la casa o en la escuela, es que tenemos que ser rentables. Y ahorita vamos a explicar qué es esto. Necesitamos dar lo más de nosotros para que esta unidad de negocio salga adelante financieramente. Y ahorita vamos a explicar los detalles. En la siguiente imagen, ya entramos con unas palabras ahí claves. Le damos otro clic, por favor, para ver cuáles son las características de los ejidos y comunidades exitosas. Le damos un clic y aparecen algunas frases como que solo sobrevive el más fuerte y apto, el que se adapta más rápido, tenemos otras dos más, el que está dispuesto a reaprender, y tenemos una final, que el cambio afecta la zona de confort. ¿Solo sobrevive el más fuerte y el más apto a qué? Necesitamos estar en un proceso constante de aprendizaje, de capacitación, para poder mejorar nuestras habilidades. Ahorita viene una ola impresionante de compañeros millennial que están muy avanzados en los procesos de la tecnología. Los que somos generación X, pues quizás estamos batallando para adaptarnos, como dice aquí. Tratamos de adaptarnos a este cambio generacional tecnológico para poder ser y mantenernos en cierta competitividad. Lo que les resulta más fácil a nuestros compañeros millennial, que yo aplaudo, esa capacidad que tienen para todo lo que son sistemas de tecnologías de información. Entonces, necesitamos adaptarnos a los cambios. ¿Qué pasa cuando alguien me dice, oye, vamos a hacer ahora este nuevo proceso? Ay, pues mentalmente no quiero, me da cierta flojera, tengo que hacer un esfuerzo extra, quizás me tengo que dar unas horas extras, y todo eso me está sacando de mi zona de confort. Pero finalmente, los que lo hacen
se pueden catalogar como comunidades exitosas? Pregunta de los que están escuchando en su entorno, de los que están en las escuelas, de los que están en sus municipios, de los que están en sus estados. ¿Cuántas comunidades o ejidos forestales son exitosos? Y piénsale un poquito. ¿Y exitosos por qué? Porque son rentables, porque son competitivos, porque están bien organizados. ¿Cuántos de todos los ejidos que hay en mi zona tienen estas características? Eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta plática muy, muy general y a la vez muy rápido. Pero básicamente quiero sentar las ciertas bases para el éxito, tanto personal como de los ejidos y comunidades forestales. En la siguiente, vemos esta estadística. Esto es importante que todos tengamos como una referencia. Tenemos un total de 17,400, 17.4. Estos son ejidos forestales, pero la característica de esto, independientemente del número, es cuántos de todos estos tienen cierto nivel de desarrollo. Conforme va aumentando el número, me refiero a la tipología que aparece en esta tabla, va aumentando la capacidad de organización, la capacidad de su competitividad, la capacidad de su rentabilidad. Entonces, tenemos una población, y esto es digno de pensarlo, de analizarlo muy bien, de que ante una población tan importante como la que ustedes están observando, ¿cuántas empresas forestales o núcleos agrarios tienen capacidad de primera transformación? ¿Qué es la primera transformación? Madera cerrada. Ejidos y comunidades de sus empresas, de sus localidades, ¿cuántos comunidades o ejidos tienen aserraderos? Ahora, ¿qué tipo de aserraderos? ¿Sí? Hay un estudio en donde trabajó el maestro Trinidad Valenzuela y su servidor, y en ese estudio hicimos, hay un video que está en YouTube, de los diferentes sistemas o procesos de aserrío de primera transformación que hay en el país, y encontramos en ese video que hay aserraderos de puchón o empujón, o sea, a mano, corren el carro, una persona que lo lleva y lo trae, pues son procesos lentos, pero sin embargo hay aserraderos mecanizados, ya bastante viejos, digamos, hay aserraderos mecanizados con cierta automatización, ya después vienen los aserraderos de marca, los comprados, y finalmente ahorita estamos conociendo en todo el territorio nacional, aserraderos horizontales, que son, el corte es diferente, tienen nueva tecnología, pero la producción es un poco más baja, ¿sí? Entonces, hay unas cosas por otras. Y bueno, a donde quiero llegar es de este nivel de población de ejidos y comunidades forestales, si ustedes observan, ¿cuántos tienen segunda transformación? La segunda transformación es, yo también quiero preguntarles, piensen un poquito, ¿cuántos de los ejidos y comunidades forestales que ustedes conocen tienen estufa de secado? Primero imaginen cuántos ejidos hay en su estado. Y me van a decir, pues, no sé, hay 300, 400. Pero de esos, ¿cuántos tienen aserradero? Y de esos, ¿cuántos tienen estufa? Desafortunadamente, y necesito decirlo, podemos contar con los dedos de la mano la cantidad de estufas. Las estufas de secado es un indicador de valor agregado. Si no hay una estufa de secado, yo no puedo cortar una tabla. No puedo ser un componente de mueble. No puedo armar un mueble. Entonces, es un elemento que marca la competitividad entre la primera y segunda transformación. Entonces, es importante, entonces, no nomás las estufas. Claro, hay otro tipo de maquinarias que quizás no requieren el proceso estufado, pero generan también valor agregado. Pero la cantidad de empresas que hay en el país, pues está restringida. Si el tema de nuestra conferencia es experiencias o expectativas y retos, aquí con esta gráfica estamos mostrando un reto muy importante que tenemos todos,
Y cuando digo todos, son como persona, como estudiantes, como asesores técnicos, como prestadores de servicios, como personal de instituciones, para ayudar a nuestros ejidos y comunidades forestales desde nuestra trinchera para que sean más competitivos y que podamos subir el número o la cantidad de empresas forestales de quizás de la tipología 4 a la 5 o de la 3 a la 4. Algo tenemos que hacer para poder ayudarlos. Ese es un reto. Y si el tema de la conferencia era las expectativas y retos, ese es un reto muy grande. Entonces, ante esta población que tenemos que atender, ¿quiénes son los que tenemos que hacer o generar el cambio? Nosotros, de manera directa. Y aquí es en donde yo entonces les pregunto y avanzamos a la siguiente imagen. ¿Podemos darle los clics para que aparezca la gráfica? Avanzamos otro. Y finalmente otro. En esta gráfica son los requerimientos cambiantes en los ejidos forestales. Ubíquense ustedes donde dice los operarios o jefes y suban la línea verde y ven el nivel de importancia que tienen las habilidades técnicas. Es muy importante y yo creo que todos los que conocemos a los jefes de aserradero, al aserrador, al del péndulo, al jefe de patio, los que sacan los coeficientes de acierre, los que contabilizan la madera, los que administran los patios de trocería, los que las entongan, los que las clasifican, los que las sellan. La capacidad técnica que ellos tienen es invaluable. Y esa no la tenemos nosotros o nadie de nosotros. Sin embargo, conforme se va requiriendo tomar mejores decisiones, las personas necesitamos empezar a nutrirnos de otro tipo de capacidades. Una persona oficinista conoce algo o tiene algo de habilidades técnicas, quizás en su vida ha hecho un coeficiente de cierre, pero sí lo conoce y lo sabe interpretar. Entonces empieza a tener conocimiento de estas habilidades técnicas, pero su fuerte es la capacidad de administrar o la capacidad administrativa. Y aquí es donde viene o entramos, creo que la mayoría de todos nosotros. Nosotros, y lo vuelvo a mencionar, como personas, como estudiantes, como futuros profesionistas o como personal de instituciones, necesitamos estar capacitándonos para generar habilidades gerenciales que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Nosotros necesitamos definitivamente ayudarle a los ejidos y comunidades forestales a administrar, pero necesitamos decirles cómo. No nada más mejora, porque si nosotros no les damos las herramientas y no les ayudamos a ejecutarlas, pues no va a pasar nada. Entonces necesitamos hacer gentes de cambio. Entonces las habilidades gerenciales que debemos de tener como personas son altas y deben de estar en constante retroalimentación. En la siguiente diapositiva, aquí hay una, yo quiero preguntar, la administración de empresas forestales comunitarias, que es nuestro tema, ¿qué significa entonces administrar así como tal? Y para esto, yo les decía, y quizás ahorita mi compañera al inicio de la sesión les dijo que vamos a hacer una pequeña evaluación en línea, quizás pudiera ser esta una pregunta. ¿Qué significa administrar? Y entramos de manera directa. Yo les dije que les iba a proporcionar una frase para que todos, independientemente del nivel, independientemente del estudio, podamos entender qué es administrar. Y administrar significa cuidar. Partiendo de esta palabra que les acabo de decir, muy sencilla, pasamos a la siguiente diapositiva para explicar entonces la administración de los ejidos y las comunidades, la administración de mi casa, la administración de mi institución, necesita cuidar los recursos humanos, materiales y financieros para el logro efectivo y eficiente de sus objetivos. Llámese cualquier institución, ya sea una escuela, ya sea una institución, ya sea una empresa forestal comunitaria. La administración, entonces, a partir de hoy, siempre que escuchemos la administración, administrar significa cuidar. ¿Qué voy a cuidar? ¿Qué está haciendo la gente? A la gente se le está pagando un sueldo y esperemos que esa gente con su actividad laboral sea rentable.
Es por eso que se exige cierta puntualidad, se exige cierto compromiso, estar al pendiente de la gente, porque en muchos aserraderos, en muchas empresas forestales comunitarias, quizás están sobresaturados en costos, o sea, sobresaturados en gente. Y si no estamos midiendo esto, pues podemos estar incurriendo en una afectación a nuestra utilidad. Aquí es en donde empezamos a relacionar esto de la administración y la planeación y todo que vamos a ver. Yo les decía, tiene un impacto. Si yo no cuido qué está haciendo la gente, si yo no cuido que el siguiente punto es los recursos, si yo no cuido los recursos, si un ejido agarra su troza y la empieza a cerrar como salga, ¿por qué? Porque quiere sacar 1,000 RUM. ¿Qué pasa si yo capacito a esta persona y en lugar de que saque 1,000 RUM, saca madera clasificada? De la misma troza va a obtener mayor utilidad. Simplemente por un curso y encontrarle un mercado de que en lugar de que venda 1,000 RUM, va a vender clasificado. Y por vender clasificado, ya va a ganar dinero con la misma actividad y con la misma gente. Entonces, es importante en este proceso de administración, y el título, siempre lo voy a estar repitiendo, el título de esta sesión o esta conferencia es la administración de las empresas. Necesitamos ayudarle a nuestros ejidos y comunidades forestales a cuidar lo que tienen. Eso es administrar, les estamos ayudando a que se administren, a que cuiden lo que tienen, su gente, sus materiales, su dinero y, ¿por qué no?, su tiempo. No aparece en la imagen, pero también tenemos que tener tiempo o necesitamos cuidar nuestro tiempo para que nos alcance a hacer las actividades que tenemos planeadas. En la siguiente imagen ya podemos encontrar lo que es el proceso administrativo. Este proceso ya todos lo conocen, lo empezaron a ver desde el kinder y la primaria, la secundaria, el bachillerato, profesional, maestría. Ya lo tenemos muy grabado. Sin embargo, ¿qué tanto lo estamos revisando? ¿Qué tanto lo estamos, como dice el último de los cuadros, controlando para evaluarlo? De este proceso administrativo de cuidar todo lo que tengo, tendría que salir una mejor empresa, tendría que salir una mejor persona, tendría que salir un mejor país. Sin embargo, algo está pasando en donde nos mantenemos o estables o estamos cayendo. ¿Qué está pasando entonces con la competitividad de las empresas forestales comunitarias? Si todos los que estamos desde nuestra trinchera estamos haciendo cosas, pero sin embargo no se ve reflejado. Este es el punto en donde quiero que hagamos como acto de conciencia de cómo podemos ayudar nosotros a las empresas forestales comunitarias. Ven ustedes una imagen, y eso es lo típico que ustedes pueden observar en ejidos que tienen o cuentan con un aserradero. Su línea principal, desperdicios por un lado, desperdicios por otro, haciendo el mejor de sus esfuerzos. Yo aplaudo a los ejidos y las comunidades forestales, yo los entiendo, que tienen necesidades de infraestructura, que tienen necesidades de capacitación, que tienen necesidades de acompañamiento, pero entonces, ¿en dónde estamos nosotros? ¿Y qué estamos haciendo? Por eso es que yo les preguntaba, ¿dónde está nuestro actuar? ¿Dónde se ve reflejado cada día que vengo a trabajar? ¿Cómo estoy ayudando? ¿Cómo estoy contribuyendo para generar estos cambios? Y que finalmente nuestros beneficiarios y a quien nos gustaría estar ayudando, pues vean mejor economía en sus familias, en su entorno, en su región. Avanzamos a la siguiente. Entonces, nos interesa de manera de lleno obtener un fin, y el fin es que los ejidos y las comunidades sean más rentables. De aquí empiezo con otra pregunta que quizás pudiera venir en su evaluación, y de hoy en adelante, siempre que ustedes escuchen la palabra rentabilidad, quiere decir utilidad o beneficio. Siempre. Y ustedes dicen, es que esa empresa es muy rentable. ¿Qué es rentable? Rentable quiere decir que tiene utilidades o beneficios. Esa persona que ustedes ven, que esa persona que está en su entorno, quizás es muy rentable. ¿Por qué? Porque esa persona genera beneficios. En sus equipos de trabajo,
¿quiénes son las personas más rentables? Pudieran levantar la mano y decir, no, pues yo soy una de ellas, soy rentable. ¿Por qué? Porque estoy comprometido, porque soy puntual, porque hago esto, porque hago lo otro, pero no todas las personas desafortunadamente son rentables o generan beneficios. Entonces, es el punto que nosotros necesitamos administrar, que es cuidar en nuestros entornos. Necesitamos mayor eficiencia y para esta mayor eficiencia necesitamos controlar las cosas. Y aquí es en donde también relacionamos que el actuar o lo que hacemos, si yo decía, cualquier paso que doy tiene una repercusión financiera. ¿Qué pasa si yo compré un equipo, una máquina que no estoy utilizando? Pues va a tener un impacto, porque si no la utilizo, no me genera ganancias y ya invertí en esa máquina y finalmente esa máquina está arrumbada. Eso no es rentabilidad, pero eso necesitamos medirlo. No puede ser nada más porque alguien me dice las cosas. Y ahí es donde entran los estados financieros. Los estados financieros están súper sencillos de entenderlos. Ahorita los vamos a ver de manera muy rápida. Y bueno, y todo esto es para mejorar la competitividad de las empresas. Avanzamos a la siguiente, por favor. ¿Y tú que me estás escuchando, que me estás viendo, qué tan rentable eres? Acabo de explicar ahorita dos palabras clave. Administrar significa cuidar. Rentabilidad significa utilidad. ¿Tú qué tan rentable, qué tan útil crees que eres en tu entorno? Tu empresa que tú tienes, llámese escuela, llámese empresa comercial, empresa de producción, de servicios, tu institución, ¿qué tan rentable es? ¿Se distingue por ello? Y eso es para empezar a analizar, a empezar a retroalimentarnos al interior, si yo soy ese tipo de personas. Avanzamos a la siguiente. Y entramos entonces en esta grafiquita, damos dos clics para que aparezcan los puntos. Tenemos un punto alto y un punto bajo de rentabilidad. A todos nos gustaría ser rentables y que nos catalogaran o nosotros mismos decir, yo soy rentable por lo que hago, genero beneficios o utilidad. Siempre la rentabilidad está relacionada con el riesgo. Siempre va a haber riesgos, pero de un inicio de esta conferencia yo les dije, ¿afecta la zona de confort? Sí. ¿Necesitamos hacer ajustes y acomodarnos y adaptarnos? Sí. Ese es parte del riesgo que muchas personas o muchas instituciones, mucha gente no quiere realizar. Entonces, hay una serie de frases en las empresas forestales, en nuestros entornos, en la gente las comenta a diario. Sin embargo, hay un desconocimiento en qué significa de manera muy puntual o muy clara. Ya ahorita mencioné que rentabilidad quiere decir que es utilidad y que genera beneficios. Y está muy sencillo de entender. No hay necesidad de aprenderse nada. Administrar significa cuidar. Pero vienen una serie de frases como liquidez, que se maneja bastante en una familia, que se maneja bastante en una empresa forestal comunitaria, en una institución o en el mismo país. Esta parte de la liquidez significa, así de manera muy llana, traer dinero. ¿Traes dinero? ¿Traes efectivo? Sí, entonces traes algo de liquidez. Aquí debemos dejar un poquito de lado ese punto que dicen, oye, ¿traes dinero? No, no traigo dinero, no traigo morralla, no traigo marmaja, no traigo varo. No, la palabra correcta es, ¿traes dinero en efectivo? Sí, traes liquidez. Cierta liquidez, que no vamos a entrar ahorita, hay tres tipos de liquidez, circulante, ácida y superácida, y fórmulas, bueno, no vamos a entrar a fórmulas, cuestiones muy técnicas. No tenemos el tiempo en este momento, pero ustedes lo pueden consultar. Entonces, esta liquidez es importante cuidarla, porque no tener liquidez no quiere decir que no tengan dinero. Yo puedo tener mi empresa y tengo inventario, compré inventario, pero al comprar el inventario tuve que pagar. Y ahí me desprendí de mi liquidez y no cuidé de quedarme con algo para cualquier eventualidad. Ese algo es lo que llaman capital de trabajo en la persona o en las empresas. Entonces, si se fijan, empezamos a relacionar términos financieros con la operatividad de nuestro entorno en las empresas. Una empresa forestal comunitaria puede tener
problemas de liquidez y eso le va a originar que no tenga capital de trabajo. ¿Cuál es el capital de trabajo? El dinero necesario para mantener en operación una empresa. Ese es el capital de trabajo y hay que siempre estar cuidando ese margen para que no nos agarre ante un imprevisto tener cómo resolverlo. En la vida personal, cuando nos quedamos sin dinero, pues los que traen tarjeta, pues vámonos sobre las tarjetas. O tienen que ir a pedirle a un tercero. Y aquí es en donde entra los otros dos conceptos, deuda y apalancamiento. Y los voy a explicar de una manera muy sencilla. No es lo mismo deuda, estar endeudado, que estar apalancado. Sin embargo, todo mundo dice por lo que sea, por costumbre o por desconocimiento, estoy endeudado. Y no es así. Tiene dos vertientes. La deuda es cuando ustedes necesitan un bien y no tienen dinero para pagarlo y se los fían. Van a algún lado y les entregan un producto. Al ustedes recibir un producto que están necesitando y ahí le anotaron y firmaron un pagaré y firmaron lo que sea, finalmente recibieron un producto, pero no lo pagaron o quedaron a deber cierta cantidad. Eso es deuda, cuando ustedes reciben bienes. ¿Qué pasa con una empresa forestal comunitaria? Se va al ejido, se va a la ferretera y va y compra cierra cintas, va a comprar tornillos, va a comprar bandas y dice, ahí anótamelas. El ejido se lleva artículos o bienes y sin embargo los va a tener que pagar. Está endeudado. Y cuando es apalancamiento, es diferente. Cuando yo le pido dinero a un tercero y este tercero me da a mí dinero, no me da un producto, me da dinero porque yo lo que necesito es dinero para gastarlo en lo que yo quiera, para invertirlo en lo que yo quiera, en ese momento es cuando estoy apalancado. Son cosas diferentes. Las dos tienen que ver en que tengo que pagar, pero el origen de lo que yo estoy recibiendo, si estoy apalancado, es que recibí dinero. Si estoy endeudado, recibí un producto que finalmente tengo que pagar. ¿Sí? En ambos casos, tengo que pagar. Y aquí es en donde es importante que nosotros sepamos en qué nivel de endeudamiento se encuentran nuestras empresas forestales comunitarias y cuántas de ellas han tenido algún apalancamiento. Los apalancamientos son muy buenos si se saben utilizar. Es dinero de terceros para empezar a procesar y generar productividad y rentabilidad. Pero debe ser sobre un proyecto bien estudiado. No voy a pedir dinero para malgastarlo y al rato no obtengo nada de ese proyecto y aparte lo tengo que pagar. Entonces no fue buen negocio. Esta es la explicación general de estos conceptos, de estos cuatro conceptos que tienen que ver mucho con la vida de los ejidos y las comunidades forestales. En la experiencia que comparto con el maestro Trinidad Valenzuela, en donde anduvimos en las sierras de Durango, en las sierras de Chihuahua, en las de Jalisco, en las de Oaxaca, en las de Michoacán, estuvimos en la península, hemos visto estas carencias, esta falta de liquidez, esta falta de competitividad que necesitan las empresas, en donde ante esta falta de dinero recurren con los grandes compradores de madera y solicitan ellos dinero a estas empresas. Esto no es el mejor mecanismo para salir adelante financieramente para las empresas forestales comunitarias, pero ellos hacen su mejor esfuerzo y hacen lo que necesitan hacer para poder generar su producción y que finalmente salga una utilidad, se llaman en algunos estados señorío o beneficios, que finalmente lo van a distribuir para sus beneficiarios, para sus ejidatarios o para sus comuneros. Esa es la parte que tiene que ver entonces las finanzas con la operatividad de las empresas. Avanzamos a la siguiente. Avanzamos. Negocios con mayor rentabilidad o con menor rentabilidad, dependiendo qué es lo que quiera cada uno de nosotros. Y finalmente, necesitamos entender que los estados financieros empresariales, personales o de país son de vital importancia entender qué son. Y son dos instrumentos o son dos elementos.
uno, los estados de resultados, y el otro, el balance general. Ahí podemos dar un clic para que aparezcan estos dos, lo que se llama entonces estados de resultados. Ahora, lo que voy a explicar a continuación, y lo voy a tratar de hacer de manera rápida, ágil, es esto de los estados financieros. Ustedes, a nivel personal, deben de tener un ingreso. Su institución debe tener ciertos ingresos o algún recurso que operan, pero también deben de tener ciertos costos y gastos, ya sea como institución, ya sea como empresa o ya sea como persona. Me puede decir un estudiante, oye, pero yo no tengo una empresa, ¿no? Pero quizás tienes una beca y esa beca es un ingreso. Ahora, ¿qué le haces a esa beca? No, pues que se paga esto y después me queda esto y con el dinero que, otro ingreso que me da mi familia, lo gasto en esto y en esto y en esto. Finalmente, ¿cuánto te queda por mes? ¿Cuánto le queda a la familia por mes? Todas las familias o todo, voy a llamar unidades de negocio y llámese también país, tienen una entrada de ingresos. La pregunta importante es, ¿cómo administran? ¿Cómo cuidan lo que ingresa? Aquí es la parte donde nos pega tanto como personas, como empresas o como país para poder crecer y poder seguir haciendo cosas. Veíamos la estadística, 18 empresas en tipo 5 que tienen valor agregado. 18 en todo el país es una cantidad muy baja. Pero no lo veamos como algo negativo, lo estamos viendo como una oportunidad que en el reto nosotros necesitamos afrontar para salir y poder ayudar a nuestros ejidatarios y a nuestros comuneros con el conocimiento del que estamos hablando. Y el balance general, que ahorita lo vamos a explicar. Entonces entramos así muy rápido al estado de resultados, que ya empecé a explicarlo. Adelante. Este es un ejemplo de una estructura de un estado de resultados. No les pido ni que se la aprendan, únicamente escúchenme un poquito. Y decíamos, todas las empresas forestales, los ejidos, tienen cierto nivel de ingresos porque venden su trocería. Ya sea que la vendan en pie, la vendan libre a bordo en brecha, la venden puesta en el aserradero, o la cierran, o le generan algún valor agregado, y finalmente la venden al mercado. El mercado, ¿qué hace? Se las paga. Ese es un ingreso que entró a la unidad de negocio. Pero para poder sacar ese producto, yo incurrí en ciertos costos, gastos, depreciaciones, mano de obra. Si yo no cuido, que es la palabra clave en esta conferencia, si yo no administro estos costos y gastos, no voy a poder tener una utilidad. De una manera muy sencilla, mis ingresos menos el costo de producción me da una utilidad bruta. Y de esta utilidad bruta yo le voy a descontar los gastos de operación. ¿Qué son los gastos de operación? Los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos generales. Finalmente, si no sé cómo se clasifican estos gastos, descuéntenle todo lo que sale de egreso. Y finalmente nos va a quedar, después de pagarle Hacienda, porque hay que pagar Hacienda, todos le pagamos Hacienda, ya sea que nos lo retengan en sus empresas, en sus instituciones o en la empresa donde trabajamos, todo el mundo le reporta Hacienda, queda una utilidad. Si queda utilidad, es que hay rentabilidad para esa utilidad, invertirla en algo. Y ese algo debe ser rentable. La rentabilidad de esta utilidad, no vamos a entrar tan a fondo, pero se divide en tres. Rentabilidad de todos los activos que ustedes tienen, la rentabilidad del ingreso que ahorita ustedes ganan y la rentabilidad de su vida o de la inversión. Son tres tipos de rentabilidad y esos tienen sus métodos de cálculo. Entonces, importante que ustedes analicen qué tanto están contribuyendo con sus conocimientos para acortar estos costos y gastos en la vida de las empresas, de los ejidos y las comunidades forestales. ¿Cómo los vamos a ayudar a que las inversiones que hagan sean lo más competitivas para que, no sin tanta inversión, generen utilidad y beneficio? Avanzamos a la siguiente y pasamos a lo que es el balance. El balance,
dicen que es una balanza, es un equilibrio que debemos de tener todos en la vida. Y en este balance, todos ahí podemos entender este como un balance personal, como un balance empresarial, o el mismo país, todos han escuchado que la balanza de pagos del país es lo mismo. El país como tal tiene su balance y le llaman balanza de pagos. Ahorita lo explico. Pero a nivel personal, a nivel de empresas, todos tenemos activos. Y yo les pido ahorita a todos que piensen, ¿cuántos activos tienen? Casa, autos, muebles, terrenos. Cuantifiquen, por favor, así de manera rápida, los activos más grandes. No me digan, no, pues una cuchara, un tenedor. No, lo más grande, mobiliario. Y del lado derecho y mentalmente, pónganle cuánto sería el valor en este momento de esos activos. Aquí es todo lo que ustedes tengan como activo. No importa si ya lo pagaron o no. Esa es la característica de los activos. Hay que ponerlo nada más. Si pasa un año, ustedes toman decisiones y se comen 12 uvas en el 31 de diciembre y tienen buenos deseos y el próximo año voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y me voy a estudiar y voy a ser más rentable y voy a ganar más dinero. Una serie de deseos muy importantes que pasan los meses y no se hizo nada. Financieramente, no debe pasar un año y que la persona o la unidad o el ejido tengan los mismos activos. Eso es un indicador de que algo está sucediendo mal en la vida de esta unidad de negocio. Acuérdense, mi unidad de negocio es mi vida personal, la institución, la de la empresa, etc. Los activos deben de ir mejorando año con año, porque proviene la compra de activos de la utilidad que acabamos de ver hace un momento. Si ustedes cuidaron muy bien sus dineros, tuvieron ingresos y cuidaron muy bien sus costos y gastos, le apretaron bien al cinturón, pueden tener utilidades para invertirlas en activos y estos activos les generen mayores ganancias. Del lado derecho, son otros dos conceptos que le llaman pasivo. El pasivo es lo que debo a proveedores. Oye, aquí en la parte de activo puse casa, pero todavía me faltan 28 años para pagar. De modo, pero es tuya, ¿no? Bueno, sí. Entonces, en el pasivo, quizás la barra roja se va a incrementar de una manera sustancial, porque se debe ese activo. Y así se va sumando. Pero lo que ustedes ya pagaron, o lo que ya es de ustedes, es lo que se llama capital. Entonces, hay un equilibrio, debe haber un equilibrio entre lo que tienen y lo que ya es de ustedes. Pero de lo que ya hay una cantidad que todavía se debe. Entonces, en la medida en que ustedes administren bien su dinero y estén pagando pasivo, el activo va a ser 100% de ustedes. En eso se basa, ese es el principio básico del balance general, sin entrar a cuentas, y siempre deben de estar equilibrados. Avanzamos a la siguiente, viene por ahí alguna imagen de una empresa forestal comunitaria. Esta. Activos, la infraestructura que tiene, sus naves, sus maquinarias, sus equipos, su materia prima. Los pasivos son lo que le debe y el capital, pues bueno, es lo que ya es propio, esa es la madera, ese es el ejido, ese es de ellos, esa es lista para transformarse y administrarse perfectamente para que les genere el mejor beneficio. Y entre mayor valor agregado le den a la misma troza, a la misma madera cerrada, mayores ingresos van a tener. Ese es el objetivo de hacia dónde debemos empezar a motivar a nuestros alumnos, los que tenemos contacto con alumnos a las escuelas. Es hacia allá debemos los que trabajen en instituciones, los que trabajen en consultorías, los asesores, los técnicos. Necesitamos ayudarle a los ejidos a que tengan mejores utilidades administrando todos estos procesos y que de ahí salga para que nos paguen a nosotros, ¿verdad? Y por qué no a todo mundo y se distribuya y exista derrama. En eso se basa la importancia de identificar o entender los estados financieros. Saber cuánto me queda de utilidad después de todo lo que fue mi costo y gasto y esa utilidad en qué la estoy invirtiendo en activos que me generen rentabilidad.
Avanzamos a la siguiente. Los elementos entonces para tomar decisiones son cuatro. Vamos dándole clic a los cuatro de una vez para irnos un poco más rápido. Todos necesitamos tener información. ¿Qué tipo de información? Información financiera, información de deportes, información política, información de créditos, información de tasas de interés, información de la misma inflación. Y ahorita vamos a tocar ese punto. En la medida en que cada uno de nosotros tenga mayor información, puede tomar mejores decisiones. ¿Qué sucede cuando nos encontramos a un conocido en el aeropuerto? Cuando nos encontramos a un conocido en una reunión y no traemos suficiente información, de lo único que vamos a hablar es del clima. Oye, pues está muy lluvioso, está nublado. En lugar de hablar de temas relevantes, oye, sí supiste que la inflación ha venido de tendencia decreciente desde el 2001, se ha mantenido estable hasta al 2021. Traen algo de información porque lo leyeron. Eso es muy importante. Hay que dejar de ver las novelas, ¿sí? Y las series, porque finalmente eso no nos genera una información tan relevante como para poder utilizarla para nuestra rentabilidad. El siguiente punto son conocimientos y herramientas. Todos, a lo largo de nuestra formación, pues nos enseñaron a utilizar ciertos software, ciertas computadoras, ciertos equipos, pero en este momento están saliendo nuevas innovaciones tecnológicas, tecnologías de información, que aquí es donde yo digo los millennials, aplaudo a los millennials porque para ellos es muy fácil entender, adecuar, utilizar este tipo de plataformas. Y todos necesitamos ajustarnos o adaptarnos a estos cambios o estas tecnologías y estas herramientas. En la medida en que sí lo hagamos, vamos a tener información y vamos a tener mayores herramientas para tomar decisiones. La parte de la experiencia, todos los días se aprende. Las personas que tienen alumnos, las escuelas, la parte del servicio social y prácticas profesionales, hombre, es súper importante para la formación de los muchachos. Pero aparte, las prácticas de campo que se realicen a lo largo de la carrera también son muy importantes para que los gentes tengan experiencia. Voy a decir algo que quizás duela. Muchos intentan ayudar a ejidos y comunidades y nunca han pisado un ejido o una comunidad. Y nunca han estado en una asamblea de ejidatarios o de comuneros. No saben cómo se vive. No saben cuáles son los usos y costumbres. No saben cuál es la cosmovisión con la que viven nuestros compañeros, los comuneros. Sin tener esos elementos o esa experiencia, es complicado empezar a planear cosas desde un escritorio, porque no van a funcionar, se van a retardar. No estoy entendiendo esta cosmovisión, esta forma de pensar, que es muy respetuosa, porque es su uso y costumbre, y no lo estamos tomando en cuenta. Entonces, esta experiencia es de bastante importancia. Y por último, el sentido común. El sentido común es la creatividad. Dicen que nosotros los mexicanos somos bien creativos. Si se está cayendo el mofle del carro, pues vamos por un alambre y lo amarramos, ¿verdad? ¿Cuándo se vuelve a caer? Pues no se va a caer. Tuve la creatividad para amarrar la batería y el alambre, y si se quebró el vidrio, pues vamos por unas cintas y le ponemos unas cintas de secuestro y ese vidrio jamás se va a caer. ¿Cuál es el problema de los mexicanos? Que no cerramos el círculo. ¿Lo arreglamos? Sí. ¿Con creatividad? Sí. ¿Con sentido común? Sí. Pero no fue para arreglar de lleno el problema. Y se quedan y se van acumulando. Entonces necesitamos también adecuar estos elementos para tomar mejores decisiones. Entonces son cuatro elementos muy importantes en los que debemos estar avanzando para tomar decisiones. La siguiente, y ya estamos por terminar, no quiero cansarlos demasiado. Quisiera platicarles muchas más cosas o adentrarme más, pero avanzamos a la siguiente. Aquí damos dos clics, que aparezcan de una vez. Tenemos factores internos y factores externos para tomar decisiones en nuestra vida personal o en las empresas forestales comunitarias. Los factores internos son básicamente los que ya hemos venido analizando. Son las áreas de administración, de producción, de mercado. Y todas estas tienen al centro la parte financiera. Lo que yo haga bien en la parte de planeación, administración,
va a tener una repercusión en los dineros. Si yo no cuido la competitividad, si yo no cuido que el recurso humano esté haciendo lo que tiene que hacer, y que si está de home office, realmente esté de home office, porque a lo mejor anda en el parque y se anda paseando, y yo pienso que está haciendo home office, ¿sí? Eso no es rentabilidad para la institución ni para la empresa. Entonces, a eso me refiero con administrar, cuidar estos recursos. Y la parte de la mercadotecnia y producción, pues ya vimos lo importante que es medirla a través de los estados financieros. ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son los gastos en los que estoy incurriendo? Pero finalmente, para obtener mejor utilidad, y esa es la parte financiera, que es la parte central. Y si se fijan, Pareto nos dice 80-20. ¿Qué quiere decir esto? Que la responsabilidad está en nosotros de hacer un cambio. No esperemos que venga una ayuda divina. Sí va a venir, pero si ponemos tantito de nuestra parte, las cosas pueden cambiar de manera radical. En nuestras escuelas, nosotros con la ayuda para que se generen mejores egresados, mejores profesionistas, más conscientes, que conozcan el entorno. En esa medida, podemos ayudarle a las empresas forestales a que sean más competitivas. Sin embargo, hay el 20% que son factores que no puedo controlar. Esos van a estar ahí. Le damos un clic para que aparezcan, por favor. Estos factores van a suceder, quiera o no, aunque yo llore, aunque me ponga a llorar, y no quiero que esto suceda, o sea, quiero que me regresen mi queso. Yo vivía muy a gusto con mi queso. Ya no hay queso. Y ahorita la situación del país y del entorno es otra. Quizás ya no hay tanto presupuesto. Hay que hacer lo mismo con menos presupuesto, con menos gente. Hay que ser más competitivos. Hay que adaptarnos. Y por aquí ponemos un dato de inflación. Pedí a algunos de mis compañeros que me ayudaran a actualizar datos de inflación. Y los datos que me da mi compañera y amiga nos dicen que la inflación del país, si ustedes recordarán, en 1995, del 94 al 95 fue un crack financiero, fue un golpe muy fatal para el país en el tema de las finanzas, de las empresas todas quebraron. ¿Por qué? Porque la inflación, que estaba en un 7%, sube a un 51.9%, casi al 52%. 7 veces más. Si una empresa debía 7 pesos, de la noche a la mañana debía 40, 7 por 7, 49. 7 veces más. Fue la quiebra de muchas empresas. Pero bueno, es información y me permite tomar decisiones. La inflación, ¿qué es la inflación? Es el alza en el precio de los productos. ¿Cómo se calcula la inflación? Pues la calcula el gobierno, y entonces aquí es donde entra, es un dogma de fe. Lo que yo tengo que creer, que estos índices nacional de precios al consumidor me va a arrojar esta inflación. Finalmente, la inflación, como dije, afecta los bolsillos. La inflación sigue creciendo. Afortunadamente, se ha mantenido en una tendencia estacionaria, inflacionaria, desde el 2001 a la fecha. Crece del 3 al 5, del 3 al 6, baja al 4. El año pasado estuvimos en el 3. O sea, se ha mantenido estable. Y aún así, la pregunta, el sueldo, los ingresos de muchas empresas forestales comunitarias y de nosotros mismos es el mismo desde hace varios años. Sin embargo, a este ingreso que estamos ganando, no le estamos considerando toda el alza del precio de los productos que estamos consumiendo día a día para la producción de las empresas forestales comunitarias o para nuestra vida personal. Todo está subiendo de precio, menos el ingreso. Si yo no aprendo a medirlo, cuantificarlo y ajustarlo, es en donde empiezo a perder utilidad. Entonces, ¿por qué entonces es muy importante conocer lo básico de las finanzas para tomar mejores decisiones? Porque de ahí empieza el éxito. Nosotros necesitamos ayudar a las empresas forestales a que sean rentables, a que sean competitivas, pero necesitamos ayudar a ubicarlos en lo que está sucediendo en el entorno, en lo interno y en lo externo. Avanzamos a la siguiente. Por último, ya estamos en las últimas diapositivas. Aquí viene un proceso de 5 pasos
vamos a darle clic a la primera para explicar lo que es la operatividad diaria de una persona, la operatividad diaria de una escuela, la operatividad diaria de una institución. Ese es un día a día. El paso número uno es el día a día, es lo que sucede de manera cotidiana. En este día suceden elementos de actividad, de trabajo, se recibió información, se hicieron actividades y avanzamos al paso número dos. Una vez que estamos entrados en operación, la pregunta es, ¿cómo clasificamos en nuestras escuelas, en nuestra empresa, en nuestra oficina, en nuestra institución, toda la documentación que llega y que necesitamos para la operatividad? ¿Cómo la clasificamos? ¿Cómo hago esta clasificación de transacciones? Por poner un ejemplo llano, si yo me voy a la casa de uno de ustedes y le pregunto, estamos en la sala, y ya me ofrecieron un vasito de limón y toda la cosa, entonces estamos cómodos, y le digo, oye, ¿me puedes mostrar todos los certificados de educación que tienes? Y la persona dice, como los tiene bien clasificados y registrados, sí, cómo no. Y va a un cajón de su escritorio, de su recámara, debajo de la cama, de donde sea, y saca una caja, o saca un cajón, y hay un apartado específico bien resguardado, y saca todos los certificados que le pedí. De primaria, de plastilina, de secundaria, de bachillerato, de grado de máster. Ahí los tiene todos. Y me dice, y no solo eso, aquí tengo una unidad electrónica, una USB, o tengo un dispositivo, y los tengo en electrónico, todo está escaneado. Todo está resguardado y está empaquetado para que no se pierda. Ahí está por fechas. ¿Qué sucede si me piden los recibos de teléfono, recibos de luz de un año? Pues por ahí han de estar, en algún lado, en alguna parte de la oficina, en alguna parte del escritorio. Y si estamos hablando de la casa, pues no se diga, están en la casa. ¿Dónde? No sé. Pero si me dicen, van al cajón, abren su expediente y sacan una carpeta y vienen todos los recibos de todo el año. Y aparte me dicen, mira, hice un resumen y estoy observando que el pago de luz que estoy haciendo está incrementando cada bimestre. Es preocupante porque estoy pagando más cada bimestre, los ingresos son los mismos, los productos que estoy vendiendo son los mismos. Mi competitividad empieza a bajar, simplemente porque al menos ya lo detecté por esta clasificación adecuada que estoy haciendo de mis transacciones. Paso al siguiente nivel, al paso 3. Necesito clasificar la información. ¿Qué información de todo lo que yo tengo es administrativa, es financiera, es fiscal, es personal, pero está por secciones? Para pasar enseguida al número 4, que es la interpretación. Yo necesito interpretar qué está pasando con esta información para finalmente tomar decisiones. Las empresas, le damos el último clic para que aparezca el 5, y entonces las empresas forestales comunitarias deben de tomar o seguir este proceso de 5 pasos para tomar decisiones rentables, con elementos, con bases. En esa medida que lo apliquemos a la vida personal, a la vida de las escuelas, a la vida de las instituciones, podemos generar cambios, y en este caso en las empresas forestales comunitarias. Cerramos con una serie de análisis. ¿Cuáles son los retos? Nuevamente, desde el inicio de la conferencia dijimos, administración de las empresas forestales comunitarias. Retos. Pues los retos, después de ver todo el escenario de lo que está pasando con las empresas forestales comunitarias de nuestro país, es que necesitamos ayudarles a ser más competitivas. Necesitamos ayudarles, ya sea a través de proyectos, a que mejoren su infraestructura, que en muchos de los casos es obsoleta. ¿Qué quiere decir obsoleta? Que para producir un bien A me genera un nivel de gasto muy elevado. Si yo tuviera otro tipo de tecnología, puedo producir el bien A, pero a un costo mucho más bajo.
En ese sentido, entra la competitividad una vez que tengo infraestructura adecuada. Necesitamos mejorar los niveles de organización, la gobernanza de nuestros ejidos y nuestras comunidades. Debemos invertirle en capacitación, en seguimiento. Debemos intensificar la divulgación de la cultura forestal. Debemos intensificar el cuidado del medio ambiente. Siempre estar cuidando en este triángulo de la sustentabilidad, ¿sí? Lo ambiental, lo económico y la misma gente, ¿sí? Entonces necesitamos cuidar estos aspectos. El acceso a financiamiento es un punto muy importante. Necesitamos identificar y ayudarles a gestionar recursos. Recursos económicos o bienes, pero ayudarles a que con estos bienes que adquieran, mejoren su competitividad. Necesitamos aprovechar de mejor forma o cuidar de mejor forma los recursos, es decir, la diversificación de productos. Necesitamos ser más competitivos con tratar de aprovechar lo más que se pueda. Tenemos conocimiento y hemos estado asesorando a ejidos y comunidades que hasta la leña venden. Y de los desperdicios del producto de acierre, generan algún subproducto que se llama cercas de jardín. Y que esas cercas de jardín quizás están exportando. Y si quiero tocar el tema, ¿cuántas empresas forestales comunitarias del país están exportando? El 0.00000. Quizás identifiquemos 3, 5 en el país que están exportando. De ese gran número de 17,000, pocas están exportando. ¿Qué están haciendo? Eso es lo que hay que copiar. ¿Cómo lo hicieron para mejorar su competitividad, su gobernanza, encontrar un mercado específico, apoyos para la adquisición de activos? Esa es la parte de la gestión de recursos y proyectos. Con esto, quiero cerrar esta plática. Quizás hay muchos temas que quisiera estar abordando. Sé que estamos en tiempo, quizás ya me pasé un poco, pero cerrar con todos ustedes la importancia de siempre estar innovando, siempre estar cambiando. Necesitamos ser más rentables para poder nosotros entonces ayudar a nuestro entorno. Necesitamos sacar egresados en las escuelas que sean competitivos, necesitamos darle seguimiento, que esos conocimientos sea lo que necesita el sector forestal. Estamos hablando ahorita del sector forestal, nos interesa que lo que hagamos desde cada uno, desde nuestra trinchera, impacte en el beneficio de los ejidos y comunidades forestales. Hasta aquí dejo mi plática. Un gustazo haber platicado y que me hayan permitido compartir algunos conceptos con ustedes.